Я жизнь на снегурка, прочитала эротичный стишок. Все протрезвели, наступил культурный шок. Кто-то чиркнул зажигалкой в маске свиньи. Hablamos con Don Luis, que es también coordinador y organizador también de Cáritas, que está ayudando muchísimas personas, muchos años, que se lleva organizando con mucho éxito. Vamos a ver que desde el día 21 que se inauguró oficialmente, cómo está yendo todo y, bueno, cuántas personas se calcula más o menos que han ido pasando. Don Luis, buenos días. Hola, buenos días. Pues mira, te diré que más de 1.000 personas entraron ayer, hoy calculamos que pasarán de las 1.500. Y yo creo que efectivamente vamos a batir récord del año pasado. Ha sido muy bien acogido, como siempre. Estamos muy agradecidos al pueblo de Marbella porque son todos unas personas muy generosas. Y la verdad es que esto está a tope de gente y de todo. Yo creo que están vendiendo todo el mundo porque los puestos que yo he ido consultando están contentos con la afluencia de público y con la venta. Todos contentos. Cáritas recauda, los puestos venden. Y todos para un fin estupendo. La verdad que sí, hay más stand que otros años y además muchos colaboradores que han traído comida exquisita para, bueno, hacer también los momentos agradables, tomar algo y estar entre amigos y además seguir colaborando con una gran causa, ¿eh? Porque muchas personas que pasan hambre, ¿a cuántas familias calcula Luis que se le da de comer diariamente? Bueno, es que la comida directamente Cáritas no lo da. Nosotros nos damos alimentos a las familias, aunque el ayuntamiento sí promociona a través de otras fundaciones y otras ONGs, la comida, ¿no? La comida directamente a las personas. Pero aquí prácticamente yo creo que en Marbella pues harán del orden de 2.000 familias entre las 7 parroquias que estamos en Marbella, a las que realmente estamos atendiendo, no solo con comida, sino también con ropa y, bueno, pues ayudas económicas para, digamos, sufragar pequeños gastos y pequeñas necesidades que nosotros pensamos son pequeñas necesidades, pero el que las necesita pues es una gran necesidad. Recibo de agua, libros de los chicos del colegio, cosas de ese estilo. También se da mucho dinero para eso. Entrevistamos ahora a doña Cristina Segli con el stand de los Rotarios, que ella es, bueno, una de las pioneras de los Rotarios aquí en Marbella y nos alegra siempre saludarla y además tiene muy buen corazón y aquí solidaria a la causa, todo que sea por Cáritas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Elenita? ¿Está bien? Pues es una cosa muy bonita. Primero es un tema, es como todas las personas que son profesionales en Marbella participan, o las mujeres o los niños con las cenas, también es muy bonito. Y es un tema muy importante porque Cáritas creo que hace un labor fantástico. Nosotros como Rotarias siempre hemos apoyado Cáritas porque ahora más, pero siempre hay gente que están menos afortunados y que necesitan ayuda. Entonces, a través de Cáritas se reparte y se hace mucho. Y este año, Antonio Balón es el presidente de Cáritas y ha dicho que en 2 días que hemos tenido el bazar, ya hemos superado lo que cogieron el año pasado de todo el tiempo. Y todavía nos quedan 2 días más. Bueno, ¿y aquí en vuestro stand se puede encontrar vino calentito, champán? ¿Qué tenéis? Nuestro presidente de Rotario es Wolfgang Kleinmeier y él ha aportado cómo se hace el vino caliente. Entonces, con un poco canela y, bueno, tiene sus secretos. Después teníamos pastelitos alemanes, que es este, que también lo hacen Stolle, creo que se llama,
Stoller. Conchitina, esto se llama Stoller, ¿no? Stoller. Conchitina es otra rotaria. Ella es ingeniera de alimentación y como soy también presidente de la Mujer Empresaria, lo hicimos aquí en Cáritas el otro día con Amprem y luego Conchitina Cuevas nos dio una conferencia muy buena. Ahí, normalmente las conferencias son de 20 minutos, media hora y ella yo creo que estaba casi una hora hablando porque todas las mujeres querían saber pues cómo mejorar su vida, cómo qué dieta hacer, etcétera. Vamos a aprovechar que está aquí, a ver si nos puede resumir en pocos minutos cómo podemos mejorar la calidad de vida. Bueno, en realidad lo más interesante es seguir una dieta bastante equilibrada. Al final todos queremos envejecer y queremos estar saludables. Así que lo mejor es adaptarnos a una dieta mediterránea, incorporar hidratos de carbono, que no hay ningún problema en comerlos, todo en pequeña cantidad y por lo menos 5 comidas al día. Yo quisiera aportar que en su conferencia lo que más destacó, ¿sabes lo que era? Que la gente no siente culpabilidad por tomar un chocolate, por tomar un trozo de pan, sino lo que yo he sacado de conclusión, que coma de todo pero menos cantidad. Y yo creo que con eso es el equilibrio, que no sea solo esas dietas drásticas y dramáticas que hay por ahí, que luego la conclusión que yo llegué después de escucharla, que hace peor que lo que estabas antes. Consejo, ¿verdad? Así que lo pondremos, lo llevaremos a la práctica, a la buena alimentación. Muchas gracias y enhorabuena por vuestra labor. Que saber que Amprem, nuestra asociación de mujeres, va a ser la próxima comida en la Meridiana el día 17 de diciembre, mediodía a las 2, y esperamos que venga Paloma Gómez Borrero. Así ya te avisaré. Ya me avisas, ¿no, Cristina? Claro que sí. Gracias. Siempre es muy interesante toda vuestra conferencia que dais en esta sesión de Mujeres Empresarias. Todos los meses. Hasta ahora. Hablamos ahora con Lola, también solidaria, esta causa de Cáritas, en este bazar solidario, que tiene cosas preciosas. Así que hacemos una parada porque son cosas de firma, tiene cosas divinas y mucha variedad y buenos precios, ¿no, Lola? Que es lo que interesa ahora en este precios, tipo de... Los precios buenísimos, los precios de crisis y hacemos rebajita, ¿eh? Un poquito de descuento y luego damos un regalo para todos los clientes para que lo guarden para Navidad. Entonces estamos colaborando con Cáritas otro año más y estamos encantadas de la vida de poder hacer y dar una ayuda como la que estamos dando. Entonces si queréis venir a comprar vuestros pequeños regalitos y detalles navideños, aquí nos tenéis en el stand de Lola Tortosa. Vamos a hablar con la convidada que nos dice, se ve mucha afluencia de público, se está viendo mucha gente. Bastante, sí, bastante. La vida, yo creo que el espíritu, ¿no? Debíamos de tenerlo todo el año, pero quizás por esta fecha tenemos más espíritu de comprar. Nos relajamos más para ser mejores y más buenos, aunque luego somos muy malos. Hay mucha más gente buena que mala, te lo aseguro. Sí. Pues muchas gracias, gracias, que vaya bien. Siempre. Y bueno, que Cáritas siga estando toda la vida y podamos ayudar con nuestra colaboración a todos día por día. Bueno, este stand tiene, bueno, tenemos que hacer una parada obligatoria porque es que nos ha deslumbrado tantas cosas bonitas y sobre todo dos mujeres que entienden mucho de moda y ellas son Patricia Dalma y Carolina de Asís. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Elena? Hola, Pepe. Buen día. Contarme vuestro stand. Hola, ¿qué tal? Encantada. Diseñadora, ¿no? De las joyas. Bueno, y que lucen muy bien las dos, lucís guapísimas. Contarme vuestro stand que habéis traído. Y bueno, mira, nosotros creamos una línea que se llama Like a Queen, porque son prendas, son piezas muy importantes, están pensadas, son muy livianas, están pensadas para que no te cargue el cuello y también para tener un lindo adorno, un lindo plus para un vestido negro, un vestido liso, un vestido de colores pasteles. Tenemos muchas ideas y muy bien plasmadas en cada pieza que está ensamblando y haciendo Carolina. Carolina, pues hablar un poquito de tu colección, porque ya veo que es muy variada, pero si me quisieras un poquito recargar cómo está montada, en qué metales y pedrerías.
Bueno, entonces nos hemos dedicado a hacer una línea de bijutería, pero una bijutería de lujo. Tenemos varias líneas. Hay una línea que empieza por una línea muy económica y después va subiendo para las piezas de cóctel, de gala, que son piezas únicas, que las repetimos a lo mejor una o dos veces únicamente. Y son piezas pues, que va a lucir un vestido, que va a lucir una persona, una mujer, que va a quedar guapísima. Y hay de todo, la verdad que son muy, muy bonitas. O sea, fíjate, aunque vaya con cualquier cosa, un vaquero y tal, ya parece que vas de lujo, ¿eh? Va, parece que vas de gala, ¿eh? Las dos, ¿eh? Está muy guapa y luce muy bien. ¿Dónde podemos, aparte de ahora en el Bazar de Cárita, dónde están, dónde podemos comprarla? O... Mira, por ahora, primero quiero decir que abrimos, es la primera exposición de joyas que hacemos, acabamos de generar la marca y por ahora está en exclusividad en la boutique Kenza. Paralela a la Plaza de la Alameda. Allí pueden encontrar gran parte de la colección y próximamente iremos sumando puntos de venta. ¿Se puede llamar por teléfono a través de una página para hacer cita? ¿O? Tenemos nuestra página de Facebook, Like a Queen, y bueno, muchos que me conocen también a mí, a Carolina, nos llaman y hacemos citas privadas. Sí, le podemos dejar un número de teléfono. Sí, entonces es el 652-02-9793. Eso es exclusivamente para la venta de las joyas. Pues enhorabuena, de verdad, que lucís muy guapas. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a hablar también con otra colaboradora de Cárita. Tenemos que decir que hay muchísimas voluntarios, colaboradores, como también Marbella Cocina. Y Alicia, que está aquí todos los días, nos va a contar un poquito cómo se está desarrollando todo. Y sobre todo ayer que tuvieron los famosos de cocina, que estuvieron aquí con mucho éxito, aunque no estuvimos nosotros. Ella nos lo va a relatar para que nos hagamos idea cómo fue, ¿no, Alicia? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, encantadísimo, porque además de haber muchísima más gente que el año pasado, que eso es lo que queremos conseguir, cada año más gente. Además tuvimos, aparte de toda la colaboración de Marbella, que no me quiero dejar a mucha gente detrás, hoteles, amas de casa, todas las voluntarias. Esto es un despliegue, la verdad, impresionante de ayuda y esperamos que sigan colaborando. Bueno, empezamos el primer día con un plato, una estrella Michelin que nos cede el lago. Cocina Marbella con Puente Romano, que también nos hicieron un primero fantástico, fenomenal, se vendieron los 100 platos. Ayer tuvimos a Eva, la finalista de Masterchef, que preparó aquí un plato y ese plato lo vendimos luego a todas las personas que venían a visitarnos. Hoy tenemos la cena de gala, han habido dos cenas, el viernes hubo una en el otro restaurante. Esta noche tenemos la nuestra, flamenca, que lo componen la Cava, que son los sobrinos de los de Siempre Así, los Ropa Vieja y las niñas. Y esta noche pues tenemos ya completo desde hace una semana y habrá un menú espectacular que lo están preparando los cocineros voluntarios de Cocina Marbella y todas las amas de casa, restaurantes que nos aportan cosas, en fin, que está teniendo un éxito. Mira hoy sábado cómo está. ¿Participación más que el año pasado? Sí, sí, mucho más. Incluso lo de los puestos están comentando que están vendiendo más y que hay más público. Muchas gracias, Alicia, enhorabuena. Gracias a vosotros, os esperamos a todos en el bazar. Hablamos con don Antonio Belón, que este año además como es el presidente, pues me gustaría un poco que me comentase pues todo lo que se refiere a la organización, a todo el desarrollo de Cárita este año en esta edición del Bazar Solidario. Buenas tardes, don Antonio. Buenas tardes, yo desde aquí agradecer a todos los medios de comunicación que habéis tenido el poder de convocatoria, de traer tantísima gente a este evento en el que yo me he encontrado un gran equipo humano que ya trabajaba estos 6 años últimos y que me ha tocado a mí dirigir, y que la verdad pues es una suerte encontrarse con ese equipo que está rindiendo al máximo, ya que anoche pues nos fuimos de aquí a las 3 de la mañana y esta mañana a las 11 pues ya estaba todo el mundo aquí. Como estáis viendo hay una animación tremenda. Esta tarde pues tendremos a los niños a las 5 de la tarde que habrá una merienda para los niños, y mañana tendremos una merienda para los mayores también a las 5 de la tarde. Esta noche habrá una cena en flamenca en este restaurante donde estamos del Fogón de Nazaret, que va a estar también, está completo ya el aforo igual que anoche. Anoche pues, hubo 380 personas cenando, y esta noche yo creo que se repetirá la misma escena, gracias pues, a la solidaridad de la gente de Marbella. Gracias por supuesto al Ayuntamiento de Marbella que nos ha cedido este Palacio de Congreso. Sin ellos pues la verdad las ganancias no serían las mismas, puesto que tratamos que todo lo que entre sea neto para Cárita. Todo el mundo regala la paella, regala los dulces, regala su tiempo. Ustedes vienen a hacer entrevistas así sin que le paguemos nada. Todo el mundo
ponen su granito de arena para que esto funcione y para que esto ande. Así que esperamos el equipo que este año pues vaya, no solo seamos capaces de llegar a esos 92.000 euros que se recaudó el año pasado, sino que podamos superar esa cifra, que ya significa pues que vamos en buen camino. Enhorabuena, don Antonio, de verdad, por ese éxito y la buena labor que hacéis, que ayudáis a muchísimas personas con todo lo que se recaude en esta disciplina. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos hemos encontrado al presidente de Marbella Cocina, como no es más, con las manos en la masa. Y es que aquí, claro, hay muchísima gente ya esperando que les sirvan esos platos deliciosos y ellos están coordinando toda la parte de la cocina. Juan Manuel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Elena? ¿Cómo hay esta visión de Bazar Solidario de Caritas? Bueno, bien, la verdad es que, bueno, como el año pasado, pues bastante éxito, ¿no? ¿Cuántos platos están saliendo diferentes? Tenéis mucha variedad, veo. Y bueno, todo aquí trabajando, pero a tope. Cuéntame, ¿qué platos son los que están saliendo? ¿Qué se está aportando? Pues mira, como cada voluntario prepara un plato, pues la variedad es extensísima, ¿no? Entonces vamos sirviendo platos hasta que se termina, luego pasamos al siguiente. Así que la variedad, pues desde callo, de ternera asada, de chistorra, bueno, hay una variedad tremenda, ¿no? Callos paseando por aquí, los platos divinos, ¿no? Entonces, ¿cuántos sois en total? ¿Cuántos habéis participado? ¿Sois todos los que participáis o alguno está fuera y no? No, realmente los que estamos de Marbella Cocina estamos aquí dentro, ¿no? Todos estamos aquí, los que pueden, porque nos hemos ido turnando durante los diferentes días. Unos han podido venir cada día, entonces, pues, hay algunos que van a estar los tres días, pero realmente nos tenemos que turnar. Enhorabuena y solidario a la causa. Pues nada, pues muchísimas gracias y bueno, esto depende de todo, ¿no? Y mirando, nos hemos encontrado con Casamira y vamos a ver con Irene, que bueno, ella de aquí de Marbella, de toda la vida y toda su familia, los Gómez Palma de toda la vida, y que bueno, tiene un stand muy dulce como ella. ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, colaborando también con la causa, ¿no? Con Caritas. Colaborando con Caritas, ya este es el tercer año que colaboramos. ¿Cuántos años? El tercer año que estamos aquí en Marbella colaborando. Cuéntame, ¿qué has traído? ¿Cómo lo vas a usar? Pues mira, lo voy a endulzar con los turrones y pasteles de Casamira, que en Marbella también es conocido, aunque hay muchos marbellí que van a Málaga a comprarlo. Ya a partir del mes que viene no van a tener que ir a Málaga, porque vamos a abrir aquí en Marbella, en la esquina de la Plaza de los Naranjos con calle Estación, junto a la farmacia que hay en la Plaza de los Naranjos, y esperamos que sea bueno para todos, porque también Marbella necesita también negocios de calidad y prestigio como es Casamira. Y que se llama muy, muy delicioso, era con las Navidades, y tienes aquí cositas muy navideñas también. Sí, ¿no? Todo es producto de Navidad, también luego en verano tenemos heladería. Enhorabuena, felicidades. Gracias. Bueno, ya estamos casi en la cuenta atrás, porque llega la Navidad y Eulalia, una vez más, quiere felicitar a todo el mundo, a todos sus clientes, a todos sus amigos por esta fiesta. Y lo hacemos así, con sus tocados, diseño exclusivo de ella, y luego dará su página de internet para que todo el mundo esta Navidad lo celebre con esta chispa de sus tocados. ¿Qué tal, Eulalia? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias por... Aquí estamos un año más. Con todos los marbellíes esperándome para comprar los tocados para su cena de Navidad, con sus corbatas, con sus cosas para despedir el año, Nochevieja. Los niños para sus fiestas de colegio. Bueno, ¿no? Aunque realmente donde más clientela tengo superan los 20, para las cenas de Navidad de empresa suelen comprarme mucho para como algo diferente. Yo estoy como le doy, estoy dando un boicot a los gorritos de Papá Noel y los renos. No quiero más eso, quiero otra cosita. Pero mira, yo sí. Fíjate que a mí me queda esto. Es que yo no sé qué tienen tus tocados, sí. Que a todo el mundo les queda divinamente. Queda bien, sí, todo. Además, yo siempre, cuando hago un tocado, me lo pruebo yo. Y si a mí no me gusta como me queda a mí, no lo vendo. Primero me los pruebo yo. Además, los precios buenísimos, que va aquí de 3 euros, de 4 euros. Sí. O sea, que no va a lucir un tocado de eso, sí, esta fiesta. Sí, claro. Di la página de internet para ir a buscarte. animacionesbubu.com. Uy, animaciones bubu, qué guapos estamos. Feliz Navidad, dile, ¿quieres desearle feliz Navidad a todos tus clientes y a todos? Feliz Navidad a todo el mundo, a todos los marbellíes en especial, y nada, os espero que podáis lucir todos mis tocados algún día de estos. Gracias. Gracias.
que nos gusta el armario de las Pais. Y si es que tienes unas cosas buenísimas de última moda, vamos, qué cosa más bonita. Bueno, Mónica, Alicia, felicidades, ¿eh? Gracias. Un montón de años también participando y colaborando con esta causa, con Cáritas. Y que soy casi de las pioneras, vamos. 3-4 años ya, ¿no? Sí. El tiempo pasa. ¿Qué novedades habéis traído este año? Bueno, pues nosotras como siempre. Taconazo, vamos. También. Taconazo. Tenemos para todo, ¿eh? Taconazo 16 centímetros. Eso está muy bien porque mira, fíjate tú, para las bajitas como yo, claro, que nos suben aquí 3 o 4 pisos, claro, para arriba. Claro. El truco, el truco. Es que Alicia es que lo lleva puesto. Yo, Alicia, tú, es que ya lo lleva. Implantado. De nacimiento. Lo lleva. Y este es precioso también, ¿eh? Este. Oye, ¿qué tal? Contadme las novedades, porque además de en Cáritas, vosotros hacéis cositas fuera parte, los mercadillos y tal, ¿no? Porque esto se termina ya. ¿Y ahora dónde buscamos? ¿Dónde está? Nosotros, los mercadillos no, nosotros hacemos showroom privado. Entonces, bueno, con nuestros clientes. ¿Ponéis en el Facebook? ¿Tenéis un Facebook que la gente pueda visitar y asistir? También, el armario de las Pais. El armario de las Pais, hombre, ¿cómo se va a llamar? Cosas monísimas, de verdad, enhorabuena, chicas. Ya nos conoce, gracias. Importante resaltar todas las cosas divinas que tenéis, gracias. Gracias a ti que también siempre estás apoyándonos.